Hola, muchas gracias. Pues nada, bienvenidos a todos, buenos días. Gracias por la invitación, como siempre, a OMCO, de Inteligencia Dental, que pues bueno, hacen posible todo este tipo de webinars que son pues de interés para mucha gente y pues son atractivos para muchos operadores, gente que quiere profundizar más en ciertos temas y demás. Y pues yo les traigo un tema que me parece interesante, que pues siempre es controversial incluso, que parece que después de tantos y tantos años, los ortodoncistas no nos terminamos de poner de acuerdo en torno al tema de las extracciones. Y pues decidí titular mi presentación como lo están viendo en pantalla, ¿extracciones o no? El eterno dilema y la solución con el sistema TEM. Siempre cuando hablamos de casos de extracciones, pues bueno, son temas interesantes que hay que abordar desde varias aristas. Uno desde el punto de vista terapéutico, que en otros momentos ya he tenido oportunidad de hablar justamente del manejo de espacios con el sistema Damon y demás, que es a lo que me voy a enfocar en la plática de hoy. ¿Cómo es que la gente que hacemos Damon, o algunos, no sé si todos, pero muchos de los que hacemos Damon, específicamente yo, cómo concibo y cómo diagnostico los casos para determinar la acción adecuada? Es decir, que si el paciente lo voy a mandar a extracciones o no. Que bueno, las extracciones siempre son un recurso que tenemos o que podemos echar mano a los ortodoncistas de ellas para la obtención de espacio para conseguir diversos objetivos, como puede ser, pues, desde la resolución de un apiñamiento, desde la mejora de un perfil, desde la mejora de una guía anterior, de la mejora de parámetros cefalométricos, en fin. Entonces, el tema de hoy o la plática la quiero centrar justamente en cuestiones diagnósticas, que vuelvo a insistir, entre que, bueno, los operadores más nuevos, estudiantes, quizá pues no tienen todavía estas herramientas de criterio, obviamente gente más experimentada, pues a través del criterio que ellos tienen, pues toman la decisión pertinente de cuándo hacer extracciones o no. Pero hay una disputa bien interesante y casi, casi, pues está de la mano desde que apareció el sistema Damon, que era, y pues no deja de ser un mito, que se decía que colocando tu Damon no era necesario hacer extracciones casi, casi nunca. Y la realidad es que bajo ciertas características, y en ciertos pacientes, la realidad es que sí es así, es decir, pareciera que es mágico, la realidad es que no es magia, no hay nada mágico en la ortodoncia. Tiene que determinar a través de un diagnóstico pertinente justamente la necesidad o no de hacer extracciones. Y pues bueno, y decía yo en la introducción pues de mi charla, que parece que 100 años no nos han dejado mucho, porque esta pelea, esta disputa entre hacer o no extracciones, pues no es ni de hoy, ni de ayer, ni de. Ya lleva más de un siglo. Justo en el año 25, 1925, es decir, prácticamente un siglo, ya existía esta disputa entre el doctor Angle, el primer especialista dental, el primer ortodoncista, el creador de las llaves, perdón, de la clasificación de las maloclusiones y demás, y el doctor Calvin Case, que uno, Angle, era no extraccionista, el doctor Case era extraccionista y siempre estaban con esta, pues, disputa que sigue vigente. ¿Cuándo hacer y cuándo no hacer extracciones? Y resulta que cuando, decía yo, en los primeros años de que iba apareciendo el sistema Damon y demás, pues parecía que era un sistema que estaba dedicado a no hacer extracciones. Y parte de lo que voy a hablar, pues lo comento de una vez, es que la realidad es que los sistemas sí tienen algún tipo de influencia, pero donde está la mayor influencia es en la cuestión diagnóstica. Es decir, el diagnóstico es determinante de la toma de decisión de extraer o no. No sé si alguien tiene micrófonos por ahí abiertos. Ustedes disculparán, para mí casi casi es de madrugada, por eso ando como medio zombie, pero bueno, poco a poco voy a ir agarrando mi ritmo. Y resulta que, bueno, siempre la toma de decisión de extracciones se basa o se basaba principalmente en la cuestión
del apiñamiento. Y es una cuestión dual, o sea, tampoco es tan difícil de tomar la decisión. ¿A qué me refiero? Pues tienes de dos sopas. O quitas dientes para obtener espacio y acomodar los dientes restantes, o aumentas el perímetro de arcada. O sea, es tan fácil como que si alguien va en, no sé, en un transporte público, en un camión, llenísimo. Todos están parados, unos sentados, todos algunos apretados. Y ese autobús llega a una parada. Pues si se bajan algunos, los que quedan dentro del camión, pues se acomodan, se sientan, se despegan quizá. O la otra posibilidad es como en la ciudad en la que yo vivo, que es León, Guanajuato. Que acá los autobuses, pues, vienen pegados, ¿no? Como en algunas partes del mundo, como en Colombia también en el Transmilenio, como en el Metrobús en la Ciudad de México y demás. Que en realidad son dos camiones que vienen pegados a través como una especie como de acordeón. Bueno, lo que voy es que hicieron más grande el camión. Entonces, si las personas que iban dentro del camión, pues de repente les ponen otro camión al que se pueden pasar, pues se acomodan, se alejan un poquito unos de otros y demás. Entonces, es una situación dual. O obtienes espacio quitando dientes, o obtienes espacio aumentando el perímetro de arco, ensanchando las arcadas, proyectando los dientes, qué sé yo. Pero bueno, se dice fácil, pero a veces la toma de decisión no es tan sencilla. Tradicionalmente, ¿cómo se determinaba la resolución de un caso? O mejor dicho, ¿en base a qué se tomaba la decisión de hacer las extracciones? Y las determinantes de extracción tradicionales que hemos manejado toda la vida es, primeramente, el apiñamiento, es decir, la cantidad de espacio que tenías o la discrepancia que tienes entre tu basal, el hueso, y el tamaño de los dientes, el material dentario. Y pues siempre se nos ha dicho, pues bueno, espacio disponible, requerido, y si te falta demasiado espacio, pues una forma de encontrarlo es quitar dientes para comer los dientes restantes. Y pareciera que en algún momento ortodóntico, sobre todo cuando el sistema Damon cobró un gran protagonismo, es decir, como uno de los pilares de los sistemas de autoligado pasivo, y nos presentaban, yo mismo me asombraba del tipo de casos donde el paciente aparecía con mucho apiñamiento y viendo la evolución del caso y demás, los casos se podían resolver sin quitar dientes. Entonces te queda como esa sensación de que, claro, Damon es para no hacer extracciones. Y claro, los sistemas de autoligado pasivo sí ofrecen ciertas ventajas, como vamos a ir, o como voy a tratar de abordarlo a lo que va de la plática, a lo largo de la plática, perdón. Pero hay condiciones que hacen que esos casos pudieran haber sido resueltos así. Apiñamientos grandes, sin extracciones, claro, porque a lo mejor se desarrollaron los arcos en sentido transversal o en sentido longitudinal, porque había posibilidad de crecimiento en los pacientes, no sé, en fin, había muchos o hay muchas cosas alrededor de ese tipo de casos que de repente llamaban mucho la atención. Y que bueno, pues quizá todos tenemos algún caso así. Entonces, el espacio o la falta de espacio, dicho de otra forma, es un determinante en la toma de decisión de extracciones. En una ortodoncia muy tradicionalista. Otra determinante de la decisión de extracción o no es la posición e inclinación del incisivo inferior. Vuelvo a tocar el tema. Son situaciones muy tradicionales, como se ha visto y como se ha abordado la ortodoncia a través del tiempo. Y una determinante siempre fue la posición o ha sido la posición del incisivo inferior, donde pues, se tiene... pues la premisa casi casi de que el incisivo debe de quedar a 90 grados con respecto a su basal, que no es mala idea, está bien, porque las fuerzas axiales de la masticación se van a repartir de mejor forma en el hueso y demás. Y otra, por una cuestión de tratar de mantener al diente en una zona neutra, en una zona donde muscularmente la musculatura, valga la redundancia, va a estar en equilibrio, de tal manera que puede mantener estable pues, la posición final del diente. Es decir, si yo forzo a un incisivo inferior a proinclinarlo, invadiendo zonas musculares, ese caso puede caer en inestabilidad. Una vez que yo quite la aparatología, pues, la misma musculatura me puede regresar ese diente, generando un caso inestable. Entonces, ahí es cuando cobra sentido quizá la necesidad que se ha tenido a través del tiempo
de tener el diente en una buena ubicación con respecto a la basal, como hacía Tweed, a 90 grados. Que bueno, pues obviamente ese tipo de normas, ese tipo de conceptos han sido muy utilizados bajo un fundamento no tan descabellado, pero bueno, no siempre es así. Hay pacientes que a lo mejor tienen mayor posibilidad o mayor tolerancia a que el diente esté más proinclinado, sin invadir zonas musculares, garantizando estabilidad y demás, y depende mucho de las razas, de los biotipos faciales y demás. Entonces, no se puede ser tan a rajatabla, decir que si el incisivo no está a 90 grados, pues hay que hacer esto. Que bueno, son tradicionales y tendremos que seguir teniéndolas en cuenta, pero no son las únicas que tenemos que seguir tomando en cuenta el día de hoy, como vamos a ver más adelante, y que es la propuesta que yo les traigo a todos ustedes. La otra, que siempre ha sido, vuelvo a insistir, muy utilizada, es la evaluación del perfil facial. El perfil como un parámetro para la toma de decisión de hacer o no extracciones. Claro, perfiles muy protrusivos, muy llenos, labios con biprogélicos y más, siempre se antoja o siempre va a ser buena idea tratar de llevar los dientes para atrás para mejorar la postura labial y mejorar quizá el cierre, el sellado labial, lo mismo, la estética, la expresión del mentón y demás. O sea, siempre en casos de un perfil con ciertas características, una buena idea, si puede ser, pues quitar dientes para mejorarlo o no. Vamos a ver a qué. Tradicionales de la toma de decisión de extracción. Y otra más fue o es la obtención de la clase 1 canina. Es decir, muchas veces se puede considerar hacer extracciones para la obtención de la clase 1 canina. Es decir, a lo mejor tengo un paciente clase 2, quito premolares arriba para llevarlos hacia atrás los caninos superiores y que caigan en una correcta clase 1. O lo mismo, o a la inversa, en sentido de una clase 3. Y hay patrones de extracción, ¿no? Por ejemplo, en una clase 3, a lo mejor le quito 5 arriba, 4 abajo, para que en los 5 arriba tenga mayor tendencia a la mesialización del molar y mecánicamente se me facilite la resolución del caso. Y los 4 abajo, como para que exista mayor posibilidad de una retracción inferior sin pérdida de anclaje y demás. Es decir, patrones de extracción que te faciliten las mecánicas. Y eso, pues, fue o ha sido una razón más para la toma de decisión de extracciones. Que vuelvo a insistir, no se pueden descartar, pero me parecen que algunas pudieran ser, pues, no obsoletas, hay que tomarlas en cuenta, pero que no puede ser que sigamos basando nuestra decisión en este tipo de pautas. Sí las consideraremos aún, pero pues yo sugiero tomar otras más en cuenta. Para lo cual, yo y varios de los que hacemos autoliado pasivo, particularmente dentro del sistema Damon, pues nos basamos en este tipo de guía o de tabla para la toma de decisión de extracciones, donde lo que vamos a considerar es el biotipo que se ha hecho toda la vida, pero también la posición del incisivo con respecto a la línea PO, que también se ha hecho de cierta manera toda la vida, porque bueno, yo hablo ahorita de la inclinación que tiene el incisivo con respecto a su basal, también el tema de la guía anterior, pero hay otros que quizá no se tocaron de manera a profundo, que quizá no se les había hecho caso, y hoy en día son una base fundamental para la toma de decisión de que si extraigo o no. Y una es el desarrollo transversal, otra es el tipping. Y pues bueno, por ahí está la discrepancia transversaria, la discrepancia dental, discúlpeme, que es básicamente el apiñamiento. ¿Y cómo es como sugiero yo que se haga esta toma de decisión? Decía yo, más allá de cuestiones biomecánicas y demás, que voy a tratar de enfocarme en cuestiones diagnósticas. Básicamente, ¿cómo tomo la decisión yo de hacer, de decidir quitar o no dientes? El primero es, y se ha hecho tradicionalmente toda la vida, es la cara del paciente, la macroestética, el biotipo facial y el tipo de perfil. Eso supongo que no hay tanto problema, quizá para los estudiantes, pues bueno,
es buena idea de que refuercen este tipo de concepto porque no dejan de ser las bases. ¿Y cómo está esto del biotipo, del perfil y demás? Bueno, pues uno de los objetivos que ha tenido la ortodoncia es dejar un perfil balanceado. El perfil que se considera más balanceado es el perfil recto. Por ejemplo, aquí en la pantalla tenemos una paciente que presenta un escalón labial negativo, unos labios en bifurcación, el labio inferior invertido, que no es estético. Entonces, pues bueno, si considero pues la idea de llevarme los dientes del sector anterior hacia atrás para mejorar el perfil, podría ser esta paciente una candidata justamente a que se le quiten dientes y mejorar notablemente el perfil al final del tratamiento. Y habrá quien diga, oye doctor, pero hoy en día tenemos anclajes esqueléticos, quizá mini implantes, que bueno, es una herramienta muy útil, quizá mini placas como hacen algunos operadores para pues hacer una retracción en masa sin necesidad de quitar dientes. Bueno, pues eso es cierto a medias y platico por qué. Porque para empezar, todo este tipo de terapéutica necesita regularmente que no estén presentes los terceros molares. Si los pacientes no tienen terceros molares, pues bueno, tuvieron la fortuna. Pero muchos de ellos se les tienen que quitar, o sea, se les mandan a hacer las cirugías, incluso enucleaciones de terceros molares. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que siguen siendo casos de extracciones. A lo mejor no de premolares, pero sí de dientes, en este caso terceros molares. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que tener conceptos básicos claros. La distalización, regularmente lo que va a generar es que la dimensión vertical aumente por el efecto tijera que se tiene pues, dentro del sistema estomatognático. ¿Cómo es esto? Si yo pongo un estorbo en una tijera y de repente yo ese estorbo lo empiezo a acercar más hacia la bisagra, la tijera se abre. Estoy tratando de decir, bueno, lo que muchos de ustedes seguramente saben, que el hecho de distalizar tiende a aumentar la dimensión vertical. Y no necesariamente eso es bueno para la mayoría de los pacientes. Regularmente, de hecho, está asociado las extracciones a pacientes de tipo cara larga. Entonces, no es tan buena idea hacer las distalizaciones. Digo, quizá a lo mejor para no extraer distalizo 2-3 milímetros, bueno, puede ser. O sea, siempre entra un criterio clínico donde se habla de una tolerancia que puede tener la cara de un paciente. Pero si nos vamos más a cuestiones de, ¿cómo decirlo?, de querer hacer muy bien un tratamiento, a lo mejor una distalización a ciertos pacientes no les viene bien por el hecho de que se aumenta la dimensión vertical. Y alguien diría, pero doctor, con los mismos anclajes esqueléticos podríamos hacer intrusión de molares. Pues ya tendríamos que estar pensando en dos cosas: distalización en masa y aparte intrusión del sector posterior, que sí es viable, sí es posible, con anclaje esquelético, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. El movimiento de intrusión es el movimiento más agresivo, donde más daño radicular puede haber, donde más daño tisular puede haber. Y también que son movimientos inestables porque son movimientos antinaturales. Consideremos que los movimientos naturales, los movimientos que tienen durante toda la vida los dientes, son dos: mesialización y extrusión. Entonces, si yo distalizo o intruyo, estoy haciendo exactamente lo que el diente no quiere hacer de forma natural, con lo cual puedo correr el riesgo de inestabilidad. Pues claro, yo sé que está muy de moda, yo sé que todo el mundo queremos dejar de hacer extracciones, yo sé que incluso, digo, yo mismo a lo mejor ya no me quisiera hacer extracciones, y claro, hay que buscar todos las posibilidades de las cuales podemos echar mano de ellas para no quitarle dientes al paciente, pero también cuando hay que extraer, hay que tomar la decisión y se extrae y no pasa absolutamente nada. Mejoran las caras, mejora la estabilidad a largo plazo, mejoran las inclinaciones de los dientes. En otras palabras, tenemos un tratamiento mucho más exitoso. Diferente a pues, la necedad quizá de que no quieras hacer extracciones nunca. No va por ahí el asunto. Entonces, un perfil como este otro, pues al contrario, es un perfil que le viene bastante bien. Que yo a lo mejor promentine los dientes, que le dé mayor volumen a esos labios, mucho mayor soporte, porque va a hacer que estéticamente sea mejor. Entonces, pues bueno, el tipo de perfil siempre va a ser una,
determinante en la toma de decisión de extraer uno. Y pues bueno, yo decía, me voy a regresar un instante, yo sugiero una tabla. Entonces yo acá, por ejemplo, hablando del biotipo, el rostro, voy colocando algunos valores. Yo doy valores del 1 al 3 hacia el lado de la extracción o hacia el lado de la no extracción. Por ejemplo, un paciente con este perfil, a lo mejor yo le doy 2 o 3 puntitos hacia el lado de la extracción. Ojo, no quiere decir por eso que nada más por el perfil voy a extraer. Es el primer cuestión que voy a tomar en cuenta. Voy a tomar más cuestiones en cuenta para dicha toma de decisión. Pues bueno, uno es el biotipo, el perfil y demás, ¿no? Un perfil como este, pues le colocaría valores hacia el lado de la no extracción. O sea, es un perfil que trataría de no extraer, pues, bajo ninguna circunstancia. Que bueno, pues hay otras cuestiones que hay que ver, ¿no? Intraoralmente y que van a, ¿cómo decirlo? Pues a completar nuestra parte diagnóstico para llegar a la mejor terapéutica. Y otra cuestión en torno a la cara siempre será el biotipo. Pacientes que están más, pacientes que son braquifaciales siempre estarán más lejos de la extracción. Porque claro, con las extracciones se suele perder dimensión vertical por cierre de espacios y demás, y a un paciente braquifacial no le viene eso. Y habrá pacientes dólico-faciales que siempre estarán más cerca de la extracción por el tema, de otra vez, lo acabo de comentar, de que con las extracciones se tiene mejor control vertical. Algunos autores refieren incluso de que la dimensión vertical disminuye y es un paciente cara larga dólico-facial suele venirle bastante bien. Entonces siempre tener eso en cuenta, el biotipo facial. Pacientes brackets, siempre más alejado a las extracciones. Pacientes dólicos, siempre más cercanos a las extracciones. Por ejemplo, acá un paciente terminado donde se hicieron extracciones para ver si se podía obtener algo de autorrotación mandibular que proyectara mejor el mentón en la cara de la paciente. Bueno, aquí un comparativo más o menos de cómo fue la evolución del caso. Y pues bueno, tiene que ver con este concepto de la tijera que yo mencionaba hace un instante. Siempre retomando o completando esa idea, un paciente dólico siempre estará más cerca de las extracciones. Mientras más dólico sea, pues más cerca estará. Y caso contrario, mientras más hacia el otro extremo te vayas, es decir, mientras más braqui sea el paciente, pues más lejano estará de las extracciones. Entonces, pues bueno, ahí está el comparativo. Luego, la posición incisiva. Yo decía, por cuestiones de una, de que la masticación, por ejemplo, se reparte de manera adecuada del hueso, conviene que el diente tenga una posición axial adecuada. Y asimismo, por cuestión de parámetros de estabilidad, porque un diente muy proinclinado podría invadir zonas musculares que la misma musculatura te los lleve hacia atrás. Y otra vez, el anclaje esquelético y demás, bueno, si se incisiva de esta paciente que estamos viendo, pues no es para nada buena. Está muy alejado de una norma. Está muy proinclinado ese diente. Y a veces ya ni siquiera es por cuestión, mira, tiene arriba de 110 grados ese diente. Y a veces no es ni cuestión de estabilidad, es este mismo paciente. Si yo no le hiciera extracciones, el caso quedaría estable, porque no está invadiendo zonas musculares, de hecho, está dentro de un equilibrio muscular. Pero, pues, la repartición de las fuerzas de la masticación no le va a venir bien, las desoclusiones no le vienen bien, ni siquiera tiene una buena guía anterior en este caso, porque tiene la mordida abierta y demás. Por lo tanto, la posición incisiva siempre se deberá tomar en cuenta para la toma de decisión de extracciones o no. Convenientemente, pues un diente que esté más vertical con respecto a su basal es buena idea, dentro de zonas, de una zona neutra de no invasión de zonas musculares para que el diente sea estable y demás, siempre será un buen criterio para la toma de decisión de extraer o no. Por ejemplo, vean estas imágenes, otro paciente tiene un poquito de apiñamiento y alguien podría decir, bueno, pues alineo, se me proinclinan un poco los dientes, y ya está, resolví el caso. Es que un paciente como este, si yo le veo, para empezar, el perfil y las características de tejidos blandos que tiene, yo sé que a la hora que los dientes se alineen, ya por un ensanchamiento de arco, como muchas veces se habla en los sistemas de autoridad pasiva, específicamente en Damon, o por proinclinación, de que alineo el diente, lo alineo. Pero ¿qué tan estable va a ser el tratamiento?
quizá no tan estable, porque si yo estos dientes los pronoinclino, invado zonas musculares y la misma musculatura me los va a regresar. Y a lo mejor, pues, idea para tener mayor espacio sería que estos dientes los alineara, pero justo donde están, por lo cual necesito espacio. Y, pues, idealmente que los caninos estuvieran más para atrás. Pues, ¿qué estoy tratando de decir? A lo mejor un patrón de extracciones no les vendría tan del todo mal a este caso, o si suelo usar más conservador, a lo mejor este sí sería un caso, como para, con anclaje esquelético, llevarme los dientes hacia atrás, a lo mejor incluir un poquito para el tema de la tijera que yo mencionaba, y para mantener estos dientes en esta posición una vez que termine el tratamiento y que el mismo sea estable. Porque aquí ya no es de que si alineo o no alineo, de que si queda bien o queda bien. El tratamiento pues debe quedar bien, pero debo de completar uno de los objetivos dentro de un tratamiento de ortodoncia. La triada ortodóntica es estética, estabilidad y función. Entonces, si yo no cumplo con la parte de estabilidad, pues bueno, no estoy haciendo un buen tratamiento, una buena terapéutica. Entonces, si un caso así, vuelvo a repetir, si se antoja, al menos por cuestión de estabilidad, que estos dientes se mantengan donde están. No me puedo dar el lujo de que se me proinclinen más. Yo tendré que ver de qué forma, a lo mejor, repito, con patrón de extracciones, con distalización a partir del anclaje esquelético, lo que sea, ver de qué forma esto no se me altera para una cuestión de estabilidad a largo plazo. Otra que se sigue tomando en cuenta y que se tendrá que seguir tomando en cuenta es la discrepancia dentaria. Pues a mayor apiñamiento, pues bueno, el paciente se podría acercar a un tema de extracciones, que uno que no tenga ni siquiera apiñamiento. Si tengo espacio, pues bueno, pues podría acomodar más fácilmente los dientes. Que claro, antes era casi lo que mandaba en la toma de decisión de extraer o no. Hoy en día no puede ser solo esto, pero sí se seguirá tomando en cuenta. Una discrepancia dental y un apiñamiento muy grande, pues siempre nos estaremos más cerca de extraer dientes a aquel paciente que no tiene apiñamiento o que incluso tiene espacio, ¿no? Y bueno, aquí nada más, digo, como para ejemplificar, no es ningún caso en particular, yo voy llenando mi tablita, ¿no? Pues yo le veo un perfil adecuado a mi paciente. Ah, a lo mejor le doy un para la parte de nuestra acción. Ah, pues yo veo que tiene los dientes proinclinados. En la radiografía se le ven. Ah, pero no tanto. Ah, entonces le pongo un valor hacia el lado de la extracción. Pero tiene mucho apiñamiento. Ah, le doy dos valores hacia el lado de la extracción. Y así yo voy llenando mi tabla. Tomando en cuenta todos estos parámetros, al final sumo y pues veo cuál gana. Y así decido fácilmente y con mucho criterio la necesidad de extracciones o no. Y siguiendo, ¿cuál falta? Bueno, evaluar el potencial transverso que tiene una persona. Bueno, resulta que hablando del potencial transverso, pues es una de las virtudes que se tienen los autoligados pasivos, obviamente por el tipo de arco que utilizamos, arcos sobredimensionados con una gran distancia intermolar, anchototes, pues, para que se entienda, dicho en cristiano, que nos van a ayudar a que transversalmente se aumente el diámetro de la arcada, ayudando así a conseguir muchas veces espacio que nos puede servir para tomar la decisión de no extraer, porque cuando pues estás buscando por ahí el recurso de dónde obtener espacio, cada milímetro cuenta, y de esta manera, a lo mejor si cada milímetro cuenta, o lo obtengo un milímetro por aquí, otro milímetro por acá, y en total veo que sí puedo resolver el caso sin quitar dientes. Y aquí hablamos de las diferentes arcos que se tienen, específicamente el arco basal, que estoy tratando de esquematizarlo con esa línea amarilla, y el arco dentario. ¿Y por qué estoy tratando, o bueno, por qué estoy comentando esto? Porque bueno, a veces hay posibilidad de aprovechar un arco basal amplio para aumentar el arco dental a través de lo que nosotros llamamos el desarrollo transversal. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí es una imagen tomográfica de un paciente X, no, ni siquiera es del paciente anterior, pero para tratar de explicar pues, lo que quiero explicar o lo que estoy pretendiendo explicar. Vamos a suponer que yo tomo una forma de arco estrecho, como se hace en otros sistemas, que a lo mejor no diré nombres porque no queman a nadie, pero bueno, hay sistemas que te dicen, bueno, coloca en el modelo, la tabla, una tablita de las distintas formas de arco que tenemos,
para ver cuál es la que coincide con la forma de arco del paciente. Y vamos a poner que el paciente tiene una forma de arco estrecha, y yo agarro una forma de arco estrecha para no modificar la forma de arco. ¿Qué va a pasar? Que eventualmente se va a expresar el torque de la prescripción, y lo que va a hacer que los dientes se verticalicen, juntando las raíces. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo una forma de arco estrecha, porque es lo que me dijo mi maestro de mantener la forma de arco, ya sea que si es estrecha, mediana o grande, y que si es elipsoidal, cuadrada o triangular. Porque me dijeron que para que el tratamiento sea estable, tengo que tomar en cuenta la forma inicial de arco. El problema es este, que si yo tengo una forma de arco estrecha, se expresa el torque, las raíces se me juntan si yo tengo un diagrama de arco estrecho. Y eso no necesariamente va a ser bueno, porque eso, entre otras cosas, va a demandar que pues, yo tenga espacio para, necesite espacio para poder acomodar los dientes en un diagrama de arco estrecho, o sea, sentido común. Al contrario, si yo tengo un diagrama de arco amplio, donde yo pueda verticalizar los dientes, se van a separar las coronas, obteniendo así algunos milímetros de espacio, a lo mejor ni milímetros, a lo mejor obtengo medio milímetro, pero con ese medio milímetro me sirve para yo tomar la decisión de no extraer. Explico, es decir, si yo tengo un paciente que tiene potencial de desarrollo transversal, que este es un tema largo, pero bueno, ahorita, pues por cuestiones de tiempo, pues nos vamos a tratar de, pues, de resumir, por decirlo de alguna manera. Si yo amplío la arcada del paciente porque estoy utilizando diagramas de arco amplios, como los que tenemos en Demo, la parábola de arco Demo, me va a ayudar a que muchas veces yo separe las coronas obteniendo ganancia transversal, y eso no quiere decir, como se ha dicho muchas veces, que vamos a sacar las raíces de las corticales, que vamos a dejar sin hueso a la raíz, no, nada de eso, no va por ahí el asunto. El tema es aprovechar lo que se tenga en cuanto a mi basal, de la posibilidad de verticalizar dientes, y eso es todo, ganando así algo de espacio para que en determinado momento ese espacio me sirva para la toma de decisión de que si extraigo o no. Vamos por ahí. Y bueno, aquí, bueno, este comparativo es, bueno, cómo inicia y a lo mejor cómo termina. Y no es literalmente que saque las raíces de la cortical, es simplemente verticalizar a los dientes. Entonces, si yo veo que un paciente tiene la basal, como se ve hasta aquí, hasta por acá, y tiene el arco dentario todo constriñido, pues es que el paciente tiene un buen potencial de desarrollo transversal, que se va a manifestar en que si yo utilizo una parábola de arco amplia, como la que utilizamos en Demon, en combinación obviamente con un autoligado pasivo que permite que el arco deslice bien, que no se utilice tanta fuerza, que se combine en torno a la musculatura del paciente más, se da como resultado que las arcadas ensanchan, dando la posibilidad de que el tratamiento se resuelva sin quitar dientes de una manera estable, aparte porque no estamos invadiendo zonas musculares, estamos dejando los dientes en la basal y tomando un criterio que a lo mejor antes ni se tomaba en cuenta, porque esto, otra vez, esto es diagnóstico, esto a lo mejor yo podría colocar un arco, un overlay de Mulligan para ensanchar la arcada, qué sé yo, hay otro tipo de herramientas. Particularmente yo como usuario del autoligado pasivo, me gusta más una tracción vestibular de baja potencia que te ofrece una aleación como la de Copernici, que es la que utilizamos en el sistema Demon, que pues, entre otras cosas, me va a ayudar a verticalizar o a potencializar la ganancia transversal, una fuerza muy ligera que es autolimitada. Porque al ser arcos de aleación cuaternaria, no tienen la potencia de sacarte una raíz de una cortical, ni invadirte zonas musculares, ni nada. Simplemente te van a dar lo que te tengan que dar. Y habrá pacientes que tengan gran potencial de desarrollo, como es este que estamos viendo en pantalla. Y hay pacientes que no, que tú ves los dientes ya verticales, pues ¿cómo, dónde te los vas a llevar? Ya no hay para dónde. Y ahí es donde empiezan los problemas y los mitos con el sistema. Que nos... Bueno, no nos hicieron creer, porque no es así. Uno a veces se forma un criterio inadecuado. Más bien va por ahí el asunto. Que uno ve casos y de repente dices, bueno, es que Demon es magia. Y si pongo Demon, no entrar nunca. No, no va por ahí. Habrá pacientes que tengan buen potencial de desarrollo y habrá pacientes que no lo tengan. Y eso hay que
determinarlo, pues, a través de análisis que los hay, como el de Wallerich, ¿no? Y bueno, también el cambio, ¿no?, es suficiente particular. Y ahí sucede lo mismo en la arcada superior, pero con mejores características. En la arcada superior todavía es mejor, y sobre todo, obviamente, en pacientes en crecimiento. Es decir, en la arcada superior también puede ser que los dientes estén con una inclinación, digamos, de torque negativa, es decir, apuntando hacia la línea media, y que se puedan verticalizar. Pero acá la cosa funciona de una mejor forma. Por ejemplo, este caso, ¿no?, que estoy mostrando cómo se va ampliando el arco dentario y de tener un apiñamiento importante, pues conforme vamos progresando, aprovechamos el potencial de desarrollo que tenía este paciente. Y, pues bueno, aquí algunos cambios. Y decía yo, en el maxilar todavía es más interesante. Una autoridad en el mundo de la ortodoncia como McNamara nos los ha dicho toda la vida. Vean, desde el año 2000 publicó esto en este artículo. Dice que la dimensión transversal del maxilar puede ser la más adaptable de todas las regiones del complejo cronofacial. No lo dice David Ortiz, no lo dice Damon, lo dice McNamara. Qué bueno repetir, pues bueno. Es un personaje importante, ¿no?, de la ortodoncia. Dice que el apiñamiento dental parece estar relacionado más con una deficiencia en el perímetro de la arcada que con dientes demasiado grandes. Y dice por acá abajo que el ensanchamiento del arco inferior es la descompensación de los dientes posteriores e inferiores, que a menudo han erupcionado en una orientación más lingual debido al maxilar constreñido. ¿Qué es esto? Que si no tiene una buena forma, muchas veces favorece que los dientes posteriores con la necesidad o con la idea de que puedan, pues, coincidir con su antagonista, con los superiores. Entonces, a ver, se me abrió el CIR, déjenme cerrarlo. Ya está. No, no es CIR, en el Mac no me acuerdo qué es. No, sí es CIR, ¿verdad? Bueno, se me había abierto, ya lo cerré. Entonces decía yo que muchas veces los dientes inferiores salen con una erupción hacia el lingual. Pues bueno, y que muchas veces el culpable es el maxilar que está medio colapsado. Lo dice McNamara, que es de la estructura más adaptable de todo el complejo cronofacial. Porque claro, por ejemplo, un paciente que tenga una respiración bucal, pues no se va a desarrollar bien ese maxilar porque pues no hay función en los senos y demás. Caso contrario, pacientes que tienen una buena función, buena respiración y demás, el maxilar suele desarrollarse muy bien. Es decir, el maxilar responde a factores epigenéticos muy, muy fácil. Bajo estímulos adecuados, se desarrolla muy, muy bien, y si no hay el estímulo adecuado, también es muy notorio su falta de desarrollo. Y si eso lo sumamos a lo que publicó este artículo en el 2006, un artículo súper bonito, estudios tomográficos y demás, donde se dio cuenta que los movimientos transversales de los molares durante el crecimiento aumentan la anchura del hueso basal del maxilar. Es decir, que el movimiento dentario puede favorecer, en pacientes en crecimiento, el movimiento dentario de los molares puede favorecer el desarrollo de la basal. Algo que antes parecía como inimaginable, casi casi. No, vemos que sí es así. De hecho, los funcionales trabajan así. Muchas veces quitando la presión del buccinador, da oportunidad a que la basal empiece a desarrollarse transversalmente. Entonces decía yo, el trabajar con un arco de muy baja potencia es un estímulo que me ayuda a contrarrestar la fuerza muscular de los buccinadores para que los dientes, en conjunto con la basal, porque según este estudio de Hesby, el maxilar crece en paralelo, se desarrolle, el maxilar crece en paralelo con estímulos muy ligeros desde la basal a la parte, mientras que la posibilidad del inferior es simplemente la verticalización. Entonces, un arco como los que utilizamos en el sistema de Emmons, de una parábola muy amplia, que viene muy bien al desarrollo transversal, y que por eso no utilizamos arcos, pues, que si chicos, medianos o grandes, si utilizamos solo una parábola. Porque una parábola me ayuda a que el diente se ubique en su mejor posición, que trabaje en conjunto con la anatomía, con la musculatura y demás, para que los dientes obtengan la posición
fisiológicamente más estable en sentido transversal. Y vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dice McNamara, lo dice Hedges. Otro criterio a tomar en cuenta será siempre la guía anterior. Por ejemplo, en el caso de la que está acá, en la izquierda de la pantalla, el paciente no tiene una buena guía anterior porque los dientes están retroinclinados. Es decir, se antoja pues, que esos dientes se proinclinen un poco para obtener una mejor guía anterior. Entonces, a lo mejor consideraría no hacer extracciones. Caso contrario, la paciente que está acá en la derecha de la pantalla, la paciente que incluso tiene hasta mordida abierta, es decir, no tiene una buena guía anterior, pero porque los dientes están proinclinados, se antojaría regresarlos para que las desoclusiones se den de mejor forma. Entonces, igual, yo veo la guía anterior de mi paciente y voy anotando en mi tablita, pues si lo considero un caso para extracción o para no extracción, justamente tomando en cuenta las inclinaciones y las relaciones que tienen los dientes entre sí. Otro factor a tomar en cuenta que antes ni se le hacía caso, como desarrollo transversal, antes era posición del incisivo inferior y apiñamiento. Y hoy vemos que hay más factores a tomar en cuenta para la decisión. Es el tipping, y este es un aporte que nos trae el doctor Sadao Sato. El doctor Sadao Sato, pues bueno, dentro de su filosofía, de cómo veía la ortodoncia y demás, él hablaba del efecto dominó, de cómo un apiñamiento posterior y la opción de los terceros molares podía ser la generadora de que los dientes se proinclinaran adquiriendo estas posiciones. Y bueno, no deja de ser una teoría interesante y demás, hay mucho partidario de los criterios del doctor Sato, hay otros que quizá no, pero independientemente de eso, la cuestión que nos trae Sato en cuestión de tomar en cuenta el tipping sí es bastante interesante y bastante adecuada. Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente con estas características, con estas condiciones, yo coloco mis brackets, ¿no? Ahí está el eje, esas líneas obviamente están representando el eje axial del diente. Y yo coloco mis brackets y hago una corrección del tipping. Al corregir el tipping, podría yo hacer que los dientes, al corregir el tipping, se obtenga algo de espacio para poder corregir las posiciones de los dientes algunas veces sin quitar dientes. Otra vez, incluso el doctor Sadao Sato tiene una fórmula para determinar cuánto espacio por verticalización se puede hacer. No, a lo mejor si tienes un ampliamiento de 3 milímetros, por decir nada más, que el diente se milímetros, que el distal. Los cementados estratégicos, que bueno, eso podríamos hablar en otro tema, de cómo cementar estratégicamente los brackets para potencializar el llamado priting o verticalización de esos dientes, pues de manera más agresiva para la mayor obtención de espacio. Y pues bueno, pues les decía yo, esto es, son conceptos del doctor Sadao Sato, que habla de que la discrepancia posterior, la aparición de los terceros molares, va haciendo que se dé el efecto dominó, el resultado es que todo se pone fin. Bueno, pues una idea que tienes, bueno, corrijamos la posición mesiodistal de los dientes para obtención de espacio. Yo lo veo así, o cómo decirlo, se traslada hacia la toma de decisión de extracciones este concepto de cómo una verticalización de dientes me puede servir para obtener espacio en la arcada y no necesariamente quitar dientes. Entonces, bueno, aquí el efecto dominó que yo decía y demás, ahí está en la publicación que él hace, y esta es la fórmula que él recomienda, ¿no? Que por tantos grados de verticalización se hace una operación para determinar cuántos milímetros de ganancia en el perímetro de arco voy a obtener. Dicho de otra manera, a partir de la verticalización de los dientes, cuánto espacio tengo para la resolución de un apiñamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, aquí está la fórmula. Aquí, por ejemplo, se traduce que en 15 grados de enderezamiento es igual a 10 milímetros de perímetro de arco, que es muchísimo. Se puede obtener bastante espacio por verticalización de dientes. Y para lo cual, pues bueno, traigo este caso, una imagen, siempre es más fácil de digerir.
Ve la posición inicial de los dientes del sector posterior. Todos tienen esta inclinación que venía justamente en los esquemas. Y los dientes están proinclinados. Si era un paciente que, pues, que se consideró hacer las extracciones por los dientes proinclinados, el apiñamiento y demás. Al final de hacer todo este, de tomar todos estos criterios que yo estoy tratando de transmitir, decidí no quitarle dientes a este paciente. Con la idea, entre otras tantas cosas, de también verticalizar los dientes. Pasar de esta posición inicial que tienen a tratar de que con el cementado, atrás en vez de para adelante, disculpen, pretender que con el cementado se corrija esa posición de tipping, favoreciendo la verticalización de los dientes y por ende la obtención de espacio. Hasta el resultado final, vamos a ver un comparativo de cómo inician, vean cómo los dientes, por ejemplo, este canino se ve mucho más proinclinado al inicio, el premolar también, y cómo por la verticalización, pues bueno, se pudo resolver el caso sin quitar dientes y teniendo en cuenta que el caso va a ser estable. Porque bueno, aquí estamos solo viendo una imagen, una vista lateral de todo lo que conllevó el caso, pero bueno, se pudo resolver sin quitar dientes y con una cuestión de estabilidad. Y aquí sirve para, pues, hacer ver otra cosa, que las prescripciones altas, de tipping muy alto, como algunas que hay en el mercado, muchas que hay en el mercado que tienen el tipping de los caninos, sobre todo muy alto, traen una consecuencia. Me voy a regresar. Imaginemos que el caso empieza como está acá abajo y que la prescripción que estoy utilizando sea muy alta. Entonces lo que va a hacer es que me va a inclinar, va a haber un tipping coronomesial de los dientes, en este caso los caninos, que al inclinarse la resultante va a hacer que todos los dientes que queden por delante del canino se vayan más hacia adelante. Y por eso muchas veces, pues es que los dientes se van a proinclinar, mejor haces extracciones. Bueno, o sea, hay que considerar eso, que la prescripción a veces importa para la toma de decisión de extracciones o no. Decía yo, quiero que vean este esquema. Así empieza un caso, vamos a suponer que yo tengo un tipping de canino muy alto. ¿Qué va a pasar? Que cuando se exprese el tipping, me va a aventar más hacia adelante esos dientes, porque claro, esos dientes se tienen que alinear por delante de las coronas de los caninos. Entonces, bueno, tipping o prescripción de tipping muy alta, la resultante va a ser que hay más tendencia a la proinclinación. Entonces, el concepto acá, tratando de asociar todo el concepto de salado, salado y demás, pues bueno, si tú tienes una corrección de tipping, donde pones en una situación de mayor verticalidad a la raíz de los dientes, podrías obtener espacio y en caso de extracciones, cada milímetro cuenta. En caso de no extracciones, cada milímetro cuenta. Entonces, regresando a este caso, yo lo veo así y determiné que por uprighting o por verticalización de esas raíces, podría conseguir algo de espacio que me ayudara a la resolución del mismo. Entonces, claro, todo lo vamos anotando en la tabla y demás. Otro parámetro más a considerar siempre será la salud periodontal. Pacientes con un biotipo fino siempre estarán más cerca de las extracciones que pacientes con un biotipo grueso. Pacientes con un biotipo grueso, pues hay más posibilidad que hagas grandes movimientos y que respondan bien al tratamiento, mientras que un paciente con biotipo fino, a lo mejor lo mueves un gradito y ya se empieza a presentar una recesión gingival. Entonces, sí que tomar en cuenta la salud periodontal, o más que salud periodontal, el biotipo periodontal. Y nada más para recalcarlo y para que no se os olvide, biotipos finos siempre estarán más cerca de las extracciones que los biotipos gruesos, que estarán más alejados de las extracciones por la posibilidad de poder desplazar más el diente sin ningún inconveniente. Y bueno, como colofón para, pues, el caso rápidamente, no es un caso que voy a pasarlo todo porque estoy enfocando en cuestiones diagnósticas. Acá está la tabla que yo he venido mencionando. Por ejemplo, échenle un vistacito a este paciente. Es un paciente que tiene un perfil muy convexo, labios con biprotrusión, los incisivos proinclinados, no tiene guía anterior, tiene inclinaciones mesiales de los dientes, es decir, se antoja hacerle algo de uprighting y demás. Y yo vacío todo lo que yo veo en la tabla, y es esta. Por ejemplo, esta niña. Según el biotipo facial y su cara, es una paciente que se me antoja hacerle extracciones.
pero no es el único parámetro que voy a considerar, tengo que considerar todo. Pues, por ejemplo, yo le di 3 valores. Cuando es, le doy 3, es que, al menos hablando del biotipo y del perfil, es una paciente que tiene una alta necesidad de extracciones. A lo mejor hay alguien que no tiene tanto, pero sigue teniendo necesidad de extracciones. Y a lo mejor alguien que es un perfil un poquito más hacia lo recto, pero todavía le vendían las extracciones. Bueno, le doy un valor. A esta yo le di 3, la vi muy protusiva. Luego, la posición incisiva, vamos a regresarnos. Veanla cómo está, súper proinclinados esos dientes. Ah, bueno, también le doy 3 valores hacia el lado de la extracción. La discrepancia dentaria, voy a regresar. No tiene ni apiñamiento. Es más, tiene espacios, ligeritos espacios. Entonces, ahí me voy hacia el lado de la no extracción. Incluso le di 3. Creo que le di más. Yo le daría 2. Bueno, es mi presentación en el caso, pero no sé por qué. Sin apiñamiento. O sea, no extraería por apiñamiento. Extraería quizá por biotipo, por la función del incisivo y demás. Entonces, bueno, vuelvo a insistir, llenando esta tablita para que la toma de decisión sea muy certera, muy precisa, que no estés dudando, que te vayas a la segura desde el día número 1. Eso del diagnóstico terapéutico tuvo su momento histórico, ya no más, ya no debe haber diagnóstico terapéutico. Y hay que hacer las cosas a la segura. El potencial transverso, si vemos, la realidad es que no tiene, bueno, en el inferior quizá tiene un poquitito de potencial transverso, quizá a la altura de los molares. Entonces, por eso le puse un puntito hacia el lado de la no extracción. La guía anterior no tiene una buena guía anterior. Me gustaría que estos dientes estuvieran más para atrás, que estuvieran al menos en contacto, tiene una mordida abierta, pues. Entonces, es una paciente que a lo mejor por la guía anterior sí tomaría la decisión de extraer. Y le di 3 valores. El tipping, que yo hablaba ahorita, los conceptos del doctor Sar, pues veo que a lo mejor se podía verticalizar un poquito esos dientes, poquito. Aquí igual, verticalizar un poquito y obtener un poquito más de espacio. Por lo tanto, le puse un valor hacia lo de la no extracción. Y la salud periodontal, desde mi punto de vista, es un biotipo muy fino, que incluso hasta acá le daría valor hasta de 2 hacia el lado de la extracción. Entonces ya sumo todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hacia el lado de la extracción. 1, 2, 3, 4, 5 hacia el lado de la no extracción. ¿Qué voy a hacer? Pues extraer, y extraigo. Aquí está el caso, cuando iba a mitad y cuando ya está terminado, extraje, ahí están con ya los espacios cerrados, el caso terminado, vean el cambio a nivel de la radiografía lateral, la postura labial y todo. Superimposiciones y demás, vean el cambio facial que tuvo la paciente, un mejor sellado labial, la sonrisa y el perfil. Parecía como si se hubiera hecho cirugía segmentaria la paciente, de que el cambio fue bastante agradable, la postura labial mejora, la relación nariz-labio-mentón mejora. O sea, por donde la veas, era un caso que necesitaba extracciones para que se viera mejor y es independiente del sistema. Ahora, vean este otro caso, un caso con mucho apiñamiento, vamos viéndolo. El biotipo facial, la cara, no es un caso que quisiera yo extraer, es un perfil muy plano, labios con poco volumen y demás. La posición incisiva. Ay, me fui para. Posición incisiva. Vean, están los dientes un tanto retroinclinados. Están más hacia adelante para llevarlos a una posición adecuada con respecto a la línea ápeo. Es decir, hay para dónde poderlo llevar hacia adelante. Por lo tanto, le pongo aquí hacia el lado de la no extracción. La discrepancia. Tiene un apiñamiento bastante grande. Y hablando del apiñamiento, pues lo voy a llevar hacia el lado de la cistracción. Ay, hacia el lado de la cistracción. Le doy 3 valores hacia el lado de la cistracción. Pero no me voy nada más a quedar con el apiñamiento. Estoy evaluando todo. Potencial transverso. Esta niña tiene para dónde poder ensanchar los arcos dentarios. Y claro, es un tema extenso que, bueno, no da para... Podría hablar en un webinar únicamente potencial transverso, pero bueno. Se determina que tiene hacia dónde poder llevar los dientes, cuanto a protección transverso, entonces le pongo 2 hacia el lado de la no extracción. Y por último, la guía anterior, el tipping y la salud también. Por lo tanto, relleno todas estas situaciones y me pongo a sumar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hacia el lado de la no extracción y 3 hacia el lado de la extracción. ¿Qué voy a hacer? Pues no extraerla a esta paciente. Y aprovecho las virtudes del sistema. Desarrollo procesal,
implementado esto en México y demás. Y luego, sin clientes, se dan por inclinados, sin que se vean mal, no se ven forzados el vestíbulo, conceptos que manejaba el doctor Hedley, cómo va creciendo el maxilar en paralelo, y pues nada, se resuelve el caso sin extracciones, con un buen volumen labial, a pesar de que el apiñamiento era muy grande, sin sacrificar pues las inclinaciones de los dientes, la estabilidad, la cara, nada. Vean cómo se llena más bonito el labio. Y se resuelve un apiñamiento tan grande, incluso mordida cruzada, que tiene la paciente sin disyunción de ningún tipo, sin nada más que un sistema arco bracket, autoligado pasivo, arcos sobredimensionados y un diagnóstico pues que considero preciso. Hasta el caso terminado, aprovechando de todas las posibilidades que había para sacar, para obtención de espacio, que bueno, pues por eso no nada más es el incisivo y el apiñamiento, ¿no? Hoy en día hay que tomar en cuenta el trabajo en estas instituciones, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus de León, Guanajuato, que de hecho estoy ahorita aquí. Me tuve que venir a la oficina de una compañera amiga mía a dar la charla. También trabajo en la Universidad Cuauhtémoc de San Luis Potosí. También soy guerrero. También soy familia IMO, del Instituto Mexicano de Ortodoncia, aquí mismo en León, Guanajuato. Y también formo parte del cuerpo colegiado de los profesores de la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador. Ya falta poquito para que vaya de nuevo por allá. Entonces, pues bueno, es un gusto como siempre. Y nada más les dejo una última perla. Por así decirlo, les dicen creo que perlas a los tips que podemos dejar. Esta tabla todavía no está incompleta. Digo, todavía no, dije incompleta, disculpe. Esta tabla todavía no está completa, es la hora. Todavía no despierto bien. Todavía no está completa. Siempre puse un asterisco y ese asterisco se refiere justamente a la retracción a partir de anclaje esquelético que nos puede sumar hacia el lado quizá de la no extracción, porque hoy en día se puede, quizá en otros tiempos era complicado. Y para eso pues, podríamos ya hablar en otro momento de cómo considerar el anclaje esquelético, cómo se hacen las retracciones y demás. Y pues nada, ha sido un gusto, no sé si hay preguntas, dudas, y si no, pues bueno, ahí síganme en mis redes y denle like a mis publicaciones y nada. Muchas gracias a OMCO por la invitación, a Inteligencia Dental también, y pues toda la gente que colabora atrás de las pantallas para que este tipo de webinars se lleven a cabo. Un gusto compartirlo con todos ustedes.